¿Qué tal? Bienvenidos a Estamos Cumpliendo, un espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Gracias a los que siguen nuestra señal por el canal institucional y vía streaming a través de la página presidencia.gov.co. Comenzamos en Pereira, donde vive el protagonista de nuestra primera historia. Juan Camilo, único hijo de la familia Raigosa Calvo, es el ejemplo de su casa. Pues con tan solo 19 años de edad, obtuvo un empleo estable. Situación que para cualquiera de nosotros es un reto común y corriente, si no fuera porque Juan Camilo sufre de un retardo mental leve y por esta razón es un grandioso logro contar con su empleo. Él nunca se imaginó tener, como él dice, un trabajo con todas las de la ley. La oportunidad no solo cambió su vida, sino la de su familia. A continuación veremos cómo se articulan las entidades del gobierno, en este caso el SENA y la Agencia del Servicio Público de Empleo, para beneficiar a la población más vulnerable. En Risaralda, estamos cumpliendo. Nosotros nos casamos en el año 96. Al año nació Juan Camilo. Pues el embarazo fue normal, el parto fue natural. Cuando ya entró al jardín, ahí fue donde se empezó a notar, pues ya que en la parte psicomotora, pues él se demoraba más para aprender lo que aprendían normalmente los niños de su edad. Este ya está para coger, esta ya se puede arrancar. Sobre los 11 años, los núcleos de crecimiento se le cerraron. Ya hay que dejarlo hasta que se madure. Entonces, que ya él no tenía más posibilidad de crecer. Hasta que por fin llegamos a la genetista, ya ella le mandó muchas pruebas. Y dentro de todas esas pruebas, pues ella llegó al diagnóstico que él tenía el síndrome de Wanderburg, que es un leve retardo mental. Si estamos hablando del cosmos, ¿hablamos de qué? De cuerpos celestes, exacto. Cuando ya llegó al bachillerato, pues el sexto le dio mucho trabajo, por supuesto, pero pasó. El séptimo hizo dos séptimos, y ya fue más complicadito. Ah, pues yo en el colegio era recocherito. A veces buen estudiante, no menos. Representa la ley cósmica y la ley. Pues él alcanzó ya 17 años y ya dije yo, no, pues 3/8. Hay que buscar otras alternativas. Y me di cuenta del programa que había en el SENA para niños con dificultades cognitivas. Y allí pues realmente eso nos cambió la vida, porque a partir de allí él se dio cuenta de que él podía ser una persona útil a la sociedad. Cómo atender a la gente, cómo tratarla, atenderlos bien atendidos. Posteriormente ya tuvo su etapa de, digamos que en el SENA les llaman cuando ya van a las empresas a hacer su práctica empresarial. Juan Camilo llegó a nosotros a través de la agencia de empleo, ¿sí? Lo interesante de esto es que hay una fusión como entre la agencia de empleo y el SENA, porque el SENA se encarga de capacitar los aprendices y es la agencia de empleo quien hace la gestión en las diferentes empresas para ubicarlos, pues, para que ellos puedan emplearse. Y tuvo la fortuna de llegar a Industrias Buenos Aires a hacer esa práctica empresarial. Ah, yo en la empresa muy bien, ya me tratan todos muy bien, gracias a Dios. Muy buenos amigos y todas muy buenas personas que yo me trato muy bien. Ay, muchas gracias. Inicialmente pues no le vamos a negar que se hizo como con el interés tributario netamente,
Resulta que con el paso del tiempo empezamos a tener una experiencia muy bonita con él. Pudimos darnos cuenta de que las personas con discapacidad, nosotras mismas nos encargamos de limitarla. Y resulta que él nos dio y nos demostró que podía hacer infinidades de cosas. Obviamente, la agencia de empleo ya nos había dado pues una capacitación previa donde nos indicaba cómo llegar a él, cómo indicarle lo que debía hacer. Después de la capacitación, las cosas pues mejoraron. De cada color va a sacar dos camisas. Le paso la orden para que se vaya por color. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las órdenes de producción. En el caso nuestro, que ya estamos acostumbrados, nosotros nos aprendemos la referencia de las telas. En el caso de ellos, se adecúan esas telas porque ellos lo visual se les queda muy fácil. En esos momentos, Juan Camilo, ya yo no tengo que decirle cuándo llega aquí a la empresa a iniciar labores, qué tiene que hacer. Yo primero llego a embolsar y ya por la tardecita ya empiezo a empachar en las cajas, ya para despacharlas, las alisto, las sello. Este programa que ha venido desarrollando el gobierno pues en apoyo precisamente a estas personas con discapacidad me ha parecido algo muy positivo. No solo para él, sino para nosotros como familia, porque a partir de allí él nos ha dado unas satisfacciones enormes, tanto que él pudo quedarse laboralmente allí en la empresa y eso le ha ayudado a él a formarse como persona, como individuo. Y eso para él ha sido una experiencia que le cambió su vida por completo. Le agradezco a todas las personas que me han ayudado a salir adelante, como mi familia, luego los amigos. Y agradecida con todas esas personas, esas entidades, con el gobierno que hacen posible que él esté saliendo adelante, que sea lo que es. Eso es una bendición. En Melgar, Tolima, habitantes de 5 veredas se benefician de un nuevo comedor y un gran polideportivo que mejora su calidad de vida. Los estudiantes de este sector cuentan con unas instalaciones que los motiva a aprender, a jugar y a divertirse en mejores condiciones. Estas dos obras fueron construidas gracias a las regalías, que son los recursos que gira el gobierno nacional para atender las necesidades básicas de las localidades que tienen menos recursos económicos. En Tolima, estamos cumpliendo. Más de 400 estudiantes del Colegio Cualamaná, en el municipio de Melgar, Tolima, ahora disfrutan de este moderno y amplio polideportivo construido con cubierta, iluminación y gradas, así como de un comedor escolar dotado con las mejores instalaciones alimenticias y de aseo. La niña Juliana Vega, al igual que sus compañeros, siente que hoy las condiciones de su colegio son mucho más llamativas y su entorno escolar más motivador, tanto a la hora de estudiar, de jugar, como también a la hora de recibir sus alimentos. Antes nos tocaba tomar el refrigerio al lado de la salida del colegio, pero ya que construyeron este, pues acá ha sido mejor. Acá se ve más limpio, las señoras son más organizadas, el establecimiento es muy bonito. Es más cómodo para uno recibir el refrigerio, el almuerzo, y el ambiente es diferente. El comedor fue construido en un área de 270 metros cuadrados. Cuenta con cocina amplia, zona de lavaplatos, tanque de agua, una despensa y una nevera para mantener en buen estado los alimentos. La coordinadora del servicio de comedor, Dora Elsa Morales, destaca la importancia de este proyecto en favor de los niños para que quienes no cuentan con recursos económicos suficientes reciban el refrigerio que necesitan. El almuerzo se elaboraba al fondo del auditorio, una cocina improvisada. Los niños tenían que entrar, coger su platico y salir a buscar dónde sentarse porque inicialmente no teníamos dónde se ubicaran. Cuando nos construyeron esta unidad fue una solución muy acertada. Ustedes ven, organización total, todo higiénico y pues adecuado de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con la necesidad de la institución. Al comedor se suma la importancia del nuevo polideportivo, pues les garantiza a los niños y jóvenes realizar sus entrenamientos y actividades deportivas protegidos del sol y de la lluvia, y además los motiva a participar en los diferentes campeonatos de la zona. El recibimiento de los chicos hacia el escenario como tal, pues ha sido de grandes beneficios. El piso no es un piso rústico, es un piso que facilita la práctica de deportes,
Contamos ahora con una cancha de baloncesto y los arcos de fútbol de salón. Estas dos importantes obras, polideportivo y comedor, construidas con recursos de las regalías, no solo beneficia a los niños de la vereda Cualamaná, sino a todos los habitantes de Águila Media, Águila Baja, Águila Alta, Calcuta y La Reforma, quienes también las aprovechan para sus actividades en la tarde y en la noche. El polideportivo ha cambiado mucho la forma de jugar de nosotros, ha mejorado mucho nuestra forma de jugar, y eso porque mucho antes de que lo construyeran nos jugamos abajo en las piedras o acá, pero entonces no nos cubría el sol, no nos dejaba jugar, entonces el polideportivo ha sido un gran beneficio para nosotros. Ahora conocerán la historia de una mujer que ha caído en varias ocasiones, pero aprendió a levantarse cada vez con más fuerza. Luz Karime Valencia fue desplazada por la violencia, pero gracias a la capacitación del SENA, logró hacer de los obstáculos una pequeñez y hoy diversifica sus ingresos con diferentes unidades productivas. Actualmente vive en el corregimiento El Llanito de la provincia de Mares, en Santander, un ejemplo de lo que ocurre cuando el talento se encuentra con la oportunidad. Hasta las zonas rurales del Llanito, un corregimiento de la provincia de Mares en Santander, llegó el SENA a atender con formación a más de 150 familias afectadas por la desolación de la Ciénaga, fuente de ingresos de la mayoría de los habitantes de esta región. En la Ciénaga en este momento no hay pescado. Mi familia ha sido pescadora, han estado con el pescado y todo, pero la Ciénaga ya no está dando. Entonces, a nosotros nos ha abierto otro horizonte, otra luz de esperanza, que por medio del SENA, por medio de sus instructores, hemos obtenido conocimiento, más sabiduría, cómo implementar, cómo poder generar nuestro ingreso. Ella es Luz Karime Valencia Balarza, afrodescendiente, víctima de la violencia, madre de tres hijos y una de las 150 aprendices que formó el SENA en proyectos productivos alternos a la pesca, con el fin de facilitar nuevos ingresos y mejorar así su calidad de vida y la de su familia. Vea, lo único que yo quiero estar ahí es que usted estudie, mire la oportunidad que nos está dando el SENA. Para la situación de nosotros no ha sido fácil porque por el desplazamiento forzado que tuvimos, llegamos aquí a Santander, me desempeñé en diferentes oficios, trabajé en diferentes partes. Cuando alguien se me acercó un día, me dijo que fuera al SENA, ellos mismos me llevaron, me presentaron ahí al SENA, entonces en el lugar donde atienden a las víctimas, ellos hicieron la solicitud, me hicieron el acompañamiento de la solicitud, ahí me tuvieron en cuenta para las capacitaciones, hice diferentes formaciones en el SENA. Resultado de la formación SENA, hoy Luz Karime cuenta con diferentes unidades productivas que además de mejorar su situación económica, le han permitido contar con más tiempo para el cuidado de sus hijos. Nos toca que mirar lo del peso. ¿Por qué le estamos preparando este alimento? ¿Por qué? Porque tiene más nutrientes, proteínas, minerales. Por el lugar donde estamos viendo como es zona rural, entonces nos están ayudando con proyectos productivos, cría de gallinas ponedoras, pollo engorde. En los estanques tenemos peces, cachama. Nos han colaborado mucho porque ya para mí es un gran alivio, para nuestra familia un gran alivio, porque por medio de estos proyectos productivos no tenemos que estar pendiente quién nos va a cobrar o está prestando plata, ¿no? Entonces, lo positivo que vemos en estos proyectos productivos que da el SENA, que nos sigue apoyando a las víctimas también, es que nosotros podemos pasar más tiempo en familia. Yo puedo estar pendiente de qué están haciendo mis hijas, dónde están, les colaboro ya haciendo las tareas también. Además de las unidades productivas que Luz Karime y la población rural del Llanito han creado con el SENA, la entidad también les ha enseñado a producir de los residuos orgánicos el alimento para sus animales, optimizando costos y garantizando la sostenibilidad de los mismos.
Anteriormente no sabíamos que todo lo que sacamos de la cocina, material orgánico, que era productible. Incluso en las camas de los animales, también que se saca la gallinaza, yo no sabía que eso era productible. Ahora con la profesora Amparo, ella nos explicó toda esa metodología, que todo es como en forma de reciclar. Lo que estamos haciendo es reciclar y reutilizar lo que ya nosotros decimos que ya es desecho en la casa. De esta manera, el SENA llega a diferentes zonas vulnerables para beneficiar con formación, empleo y emprendimiento a quienes quieren hacer de Colombia un país educado, equitativo y en paz. En total, el SENA cuenta con 117 centros de formación en todo el país. Y el Fondo Emprender ha invertido en los últimos 11 años 408 mil millones de pesos en la creación de empresas y proyectos productivos. Ahora nos trasladamos al norte del país, exactamente a los Montes de María, en el departamento de Bolívar, donde cada vez más familias recuperan la confianza en ese territorio azotado en el pasado por el conflicto armado. Esta es la historia de un hombre enamorado del campo, de su tierra y sus raíces. Una familia que en medio de la guerra perdió su casa, pero nunca la esperanza de volver. Hoy, gracias a la unidad de restitución de tierras, recobran lo que en algún momento les fue arrebatado. Les presento a don Luis Enrique y su familia, que hoy viven en una tierra de placeres, de luz y alegría, como dice la canción en Carmen de Bolívar. Este es Luis Enrique Sierra, campesino a mucho honor, oriundo de esta tierra. Nació en Carmen de Bolívar y hoy vive en la vereda El Bonito, zona rural de este municipio en el departamento de Bolívar. Hace algunos años, en contra de su voluntad, tuvo que abandonarlo todo. Nos tocó salir despavorido de acá con mi esposa y mis cuatro niños, más un vecino que estaba en el momento aquí a resguardarnos hasta que se pasara el enfrentamiento, la balacera que había, porque era muy, muy peligroso, porque las balas iban y venían y uno no sabía a qué atenerse. Los violentos se apoderaron sin escrúpulos de sus terrenos. Su vida dio un giro de 180 grados. Cuando recuerdo ese punto, todavía no asimilo muy bien eso. A veces me dan ganas de llorar. Me entristezco porque son cosas que uno la traumatizan de un momento a otro. Pese a que era el hogar que había construido para su familia durante décadas, un día no pudo vivir bajo este techo. Decidimos de ir y venir. Veníamos en la mañana, nos íbamos en la tarde. Así pasamos varios años. Tierra de placeres. Despojado de su terruño, don Luis tuvo que acomodarse junto a los suyos en una pequeña habitación dentro del pueblo. Pero él no es un hombre de asfalto. La costumbre mía es trabajar la tierra, yo no sé hacer otra cosa, sino producir lo que la tierra nos da. Ah, bueno, pues. Entonces afrontó momentos difíciles, pero nunca se dio por vencido. Bueno, bueno. Para el año 2015, al mes de noviembre, un juez de restitución de tierra falla a nuestro favor. En ese momento yo sentí una alegría. Le voy a decir que no encuentro palabra para describírsela. Está calorado hoy. Volver, y no como dice la canción, con la frente marchita, sino con las ganas de seguir, con el orgullo de poder dejarle a su descendencia el fruto de su esfuerzo. Este es un certificado de libertad y tradición. Esto nos comprueba de que sí, ahora sí, verdaderamente somos rey. Por eso se le ensancha el pecho cuando muestra este título. Vea que eso le da a uno una alegría de que uno vea un documento que eso verdaderamente es de uno, que ya tenga un certificado de libertad y tradición. Eso es una alegría inmensa. Feliz se pone uno. Hoy en día estamos mandando otros mensajes. Estamos diciendo, es el Estado, es el gobierno, son los jueces de la República, son los magistrados de la República quienes están pronunciando alrededor del derecho de la tierra, restituyendo uno de los patrimonios más preciados por las víctimas, como es la tierra. La unidad de restitución
no solo le devolvió a Luis Enrique su propiedad, también le dio un motivo para continuar. Fuimos favorecidos por la restitución de tierra con un proyecto productivo familiar, del cual hoy por hoy, tanto mi señora como mis hijos y yo estamos contentos. Está también, está preñada, pare para finales de abril, principios de mayo. Un hato ganadero y recursos para sembrar yuca y ñame. Este es el propio ñame criollo. Para la novia mía. Y Miriam, su compañera de vida desde hace 23 años, madre de sus hijos, tiene la receta perfecta para preparar este plato típico de la costa caribe colombiana. Ella ha sido testigo de la lucha incansable por no claudicar. Como mi amor por ti, entre más viejo, más fino. Contenta y muy feliz con todo lo que lo han apoyado. Hoy se nota en la foresta un ambiente de alegría. Luis sostiene una estrecha relación con el campo. Es más dulce y sabia fiesta. Yo no envidio vivir en la ciudad. Yo en el campo sí me siento muy contento. Saben llorar y reír. Y quiere que ese vínculo trascienda de generación en generación. Por eso obra con el ejemplo. Ser una persona humilde, echar para adelante, tratar de sacar nuestra parcela hacia adelante, vivir de lo que la tierra nos produzca. Su hijo mayor ya profesa ese amor por las labores del campo. Aprendí muchas cosas de él y estoy siguiendo los pasos de él y ayudándolo aquí a poco a poco. Y si no enseñamos a nuestros hijos a que le tengan ese amor a la tierra, ese amor irá desapareciendo, irán decidiéndose por irse para el pueblo, para las ciudades, y dejarán el campo abandonado si nosotros como padres no le inculcamos ese amor por la tierra. En los Montes de María, cerca de 7.000 hectáreas han sido restituidas a diferentes campesinos. En total, son 2.000 personas las que se han visto beneficiadas. Lo más bonito de vivir en el campo y de nuestra región, de nuestra vereda bonito, es que uno aquí se levanta y respira ese aire puro, la tranquilidad, el canto de las aves, el cantar de los gallos en la mañana, que los de la madrugada, que lo despiertan usted para sus labores diarias. Crecerá con la esperanza de un pueblo que lucha y vive. Uno se alista con buena actitud, positivo, se pone a ordeñar sus animalitos, la vaca saca la leche para el café con leche, prepara su desayuno. Cuando regresa de las labores que está haciendo en la mañana, ya su desayuno está listo, tranquilamente, sin ningún problema, sin ninguna zozobra. Como buen costeño, le gusta el vallenato. Y una canción en particular se la canta a su tierra y a su esposo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana. Cuando te bese, totalmente encantado, si alguien está mirando, me sorprende enseguida que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina y que tu cuerpo me enloquece. Y cuando estemos juntos, todo el mundo diga, caramba, esos muchachos sí se quieren. Está claro que la paz no es solo una firma, es una convicción de país, es una actitud ante la vida. Colombia se está transformando después de décadas de guerra y esa transformación no solo está en manos del Estado, también de los ciudadanos que asumen la paz como una oportunidad de crecimiento, de cambio. Es el caso de Erney Patiño, un joven agricultor que vive en Landázuri, Santander. Él decidió hacer el tránsito de la ilegalidad a la legalidad, dejando atrás el cultivo de coca por cacao, el dinero fácil por la tranquilidad y la dignidad. En el departamento de Santander, estamos cumpliendo. Raspar coca es coger esta planta y quitarle todas las hojitas con las manos y llevarla al laboratorio y procesarla. A la edad de 15 años, yo tomé la decisión de irme a raspar coca. Y duré hasta los 24 años
entre siendo raspachín y cultivador de coca. Fue unos años muy duros de violencia, donde entró la guerrilla y la guerrilla se tomó el territorio del sur del departamento. Pero con la entrada de la guerrilla también entró el narcotráfico. No llegué a tomar la decisión de irme a los grupos armados. Antes era que uno salía diario con miedo porque no se sabía, pronto se formaba la plomacera, encontraba la guerrilla o el ejército. Utilizaban, por ejemplo, ideologías donde le decían a uno: el que no es con nosotros es contra nosotros, o está con nosotros o es nuestro enemigo. Le querían decir: o trabajas o te mueres, te mueres. Lo único que sabía hacer era raspar, sabía ganarme la vida en este cultivo. Y cuando llegaban al pueblo los que podían llegar, la ilusión de tener 10, 20, 30 millones en el bolsillo por ese trabajo largo que hicieron en esas montañas santanderianas, se lo gastaban. Era algo muy cultural llegar al pueblo, usted entrar a una tienda y tomar los mejores licores de la época, de whisky en adelante, que la botella de whisky, si valía en esa época 10 mil pesos, ellos la podían comprar en 100 mil pesos y no les dolía porque cargaban la plata en mochilas. Pues yo pensaba en ese entonces que con el dinero era que se lograban las cosas. Que se lograba tener buenas chicas, una buena novia. Y como le escuchaba decir al día al hijo, uno se deja llenar de ilusiones de los demás. Y al ver los demás que se miraban como sobresalientes, él también empezó. En ese entonces un fornal valía alrededor de 10 mil pesos. Y una persona que raspara coca podría estarse ganando unos 60 mil, 50, 60 o probablemente más. Y eso casi yo creo que la mayoría de padres, después de que el hijo llega a tener su edad, ya no hay quien lo detenga. Hice un cambio total en mi vida. Le dije a mi esposa: mira, ya no quiero seguir más con esto. Ya no quiero seguir cultivando coca ni haciéndole daño a un país. Y ya en el 2011 inicio con un proyecto del Ministerio de Agricultura y Fede Cacao. Quiero apoyar este proyecto que está realizando nuestro presidente y lo voy a apoyar en ese. Qué bueno es volver a casa. En Nariño también estamos cumpliendo. Un grupo de campesinos están volviendo a sus parcelas. La unidad de restitución de tierras está devolviéndole los hogares a cientos de familias víctimas del conflicto. Y de paso, estos ciudadanos recobran no solo sus terrenos, sino las ganas de seguir adelante. Aunque quedaron cicatrices, hoy vuelven a comenzar. En el 2003 hubo una toma guerrillera. Aquí a la vereda La Victoria. Fue en una Semana Santa. Nos desplazamos al corregimiento de La Cueva. Eso fue un enfrentamiento que tuvo entre la guerrilla y el ejército. Allá estuvimos más o menos un mes. En el primer momento pensé cómo empezar a trabajar, ¿no? La restricción de tierra ya vino. Unos proyectos productivos que eran buenos para nosotros. Y retornamos a la casa porque es que la casa es casa. Porque nunca queremos volver a vivir la situación tan difícil que vivimos, que es de dejar botando todo. En otra parte la vida es dura. Restitución de tierras nos ha venido a mostrar que sí tenemos un nuevo camino, un nuevo sendero. Nos ha dado muchas garantías, nos da una esperanza de salir adelante. Y nos dan para que paguemos la mano de obra. El galpón ya está listo. Después de tanto sufrimiento, hemos salido adelante y aquí estamos. Para mí es algo muy bueno, es algo positivo de salir adelante, no como antes. Las mujeres aquí en esta vereda son muy berracas, en el municipio del Tablón son berracas. En lo social, pues también está la construcción del colegio, el mejoramiento de vías, pues ha sido muy, muy bueno.
Habemos muchos campesinos que nos sentimos dueños, pero no tenemos ningún papel que nos lo certifique, y la restitución de tierras ahora nos está entregando la escritura. Es muy, pues muy bonito para mí, me siento muy feliz. Y así llegamos al final de Estamos Cumpliendo, un espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Para mayor información pueden ingresar a la página presidencia.gov.co y seguir las cuentas oficiales de Twitter @infopresidencia y @juanmansantos. Hasta pronto.